Vamos a ver cómo te va a ir en diciembre 2020. ¿Qué tal el año, mis ángeles? Difícil, ¿verdad? Pues te queda todavía el último estirón, mi angelito. Como ya te dije en el video del intro de esta lista de reproducción, pues este va a ser un mesecito que si bien es cierto que va a ser bueno, también va a ser un mes un poquito pesado para ti. Así que trata de aplicar la operación galletas, de guardar un poquito de dinero, para que sí te puedas tomar por lo menos una semana de vacaciones, donde puedas pasarte el día en pijama en tu casa, viendo tus series, comiendo a tus horas, durmiendo lo que puedas dormir y sobre todo mis angelitos en compañía de tu familia. Este mes, como ya les comenté, van a estar muy amorosos mis angelitos y sobre todo van a estar el modo yo te escucho, dime lo que sientes, dime lo que tú crees y yo voy a ver si te comprendo tercos y buenos para discutir, pues así nacieron mis ángeles, no se los podemos quitar, pero sí van a estar muy receptivos a lo que les digan en casa, sobre todo a la gente que aman y esto hay que aprovecharlo, porque miren mis ángeles que tener a nuestros carneros todos tiernos y amorosos, eso es bien difícil, así que nos vamos a considerar muy afortunadas las personas que tengamos un aries cerca, porque vamos a poder hablar con él. Y que nos escuche realmente. No olvidemos que los arianos hacen lo que se les pega la gana. ¿Por qué? Porque pueden. Punto. Pero este mes de diciembre, yo me imagino que es el ambiente, o no sé, pero van a estar listos para papachar, para abrazar, para escuchar. Y esto es muy bueno. Aunque, como les dije también en la probadita que les di en el intro de esta lista de reproducción, mis angelitos, este mes van a tener que morderse muy bien esa lengüita para cuidar sus palabras, para no decir cosas que puedan herir o lastimar a esas personas que los aman. Así que ya saben, mucho cuidado con eso. Por otro lado, vamos a tener que prepararnos mentalmente para lidiar con algunas personas que pueden tratar de echarnos a perder nuestro mes. Pero aquí llega no solamente el liderazgo de los arianos. También llega la inteligencia de saber decir sabes qué, qué te parece si eso de que me molestes lo vemos en enero, porque lo que es este mes yo no estoy dispuesto a que nadie me lo eche a perder. No se me metan en problemas, no se me desgasten con gente que no vale la pena. Hay que reflexionar este mes antes de actuar. ¿Por qué? Porque es muy importante que me cierren el año contento, sin problemas. Que si bien es cierto que no lograron todo lo que querían, pues nos da igual, mis ángeles, así estamos todos. El año ya se acabó, a lo que sigue. Ahora sí que vamos a terminar de escribir nuestro añito. Vamos a escribir con letra bonita y derechita, pues se fue el 2020 y lo terminé feliz, así de sencillo. Nos espera un gran año difícil para el que no trabaje efectivamente, pero para los que nos mantenemos en la lucha, para los que trabajamos y para los que no nos gusta meternos en problemas, vamos a tener un muy buen año, mis ángeles, porque este año, como les comentaba, va a ser un año de adaptación, que nos vamos a tener que enfrentar algunas cositas, pues sí, sobre todo los arianos, eh van a tener grandes transformaciones en su vida y es importante que desde este mes ustedes comiencen a poner los cimientos para lo que va a ser su dos mil veintiuno. Nosotros el día treinta de diciembre vamos a tener un eclipse lunar y este eclipse, mis angelitos, nos va a traer muchos cambios a la mayoría de nosotros pero a los arianos estos cambios me les va a afectar para bien. Puede ser que de repente ustedes decidan hacer cambios radicales como cambiarse de ciudad o decidir que ya no quieren vivir en el lugar en el que viven porque necesitan un nuevo ambiente. Posiblemente habrá otros que decidan cambiar su aspecto físico, que se cambien el color del pelo. Las mujeres o que los hombres de repente decidan usar barba o quitárselas si es que la utilizan. ¿Por qué? Porque este mes de diciembre todos vamos a tener ganas de hacer las cosas diferentes nos vamos a estar transformando pero a los arianos me les va a pegar un poquito más fuerte así es de que esperen progresos en todos los sentidos eh, no olvidemos mis angelitos que tenemos que cerrar bien el año eh anótenlo bien para que después no digan es que la abuela dijo que me iba a ir bien pero no me fue bien esto va a depender mucho del estado de ánimo que tengan ustedes, de la capacidad que tengan para superar la frustración, porque hay arianos que de repente se desesperan y se deprimen, pero esto es cosa de paso a paso. Vienen mejoras financieras importantes para ti, vienen mejoras en muchísimos aspectos de tu vida, incluyendo en el amor. Si habías estado teniendo problemas con tu pareja, a partir de este mes ya a finales, tú vas a comenzar a sentir cómo se empieza a bajar la intensidad. Yo les comentaba en el video del intro de esta lista de reproducción que hay que tener mucho cuidado con aquellos que deciden que quieren dejar a la mujer o al marido porque ya no se sienten a gusto o por X se oye, porque nos podríamos estar arrepintiendo mis ángeles. Acuérdense de lo que les dije. Este año mis angelitos hermosos, fue un año en el que la vida nos retiró todo lo que teníamos nosotros que retirar, pero que no se nos había dado la gana retirar, porque, pues, ¿cómo vamos a hacerle eso a fulano o a mangano? ¿Cómo voy a tirar esto si lo tengo desde niño? ¿Ay, no? ¿Cómo voy a dejar este trabajo si aquí tengo muchos años? La vida se encarga de hacer los cambios, queramos o no. ¿Por qué? Porque nosotros traemos un destino, mis ángeles, y ese se tiene que cumplir. Acuérdense que nosotros elegimos el cómo se cumple ese destino. Pero nuestro destino ahí está y se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque para que se cumpla el destino de otras personas, nosotros necesitamos cumplir el de nosotros. Y si nosotros estamos aplazando nuestros aprendizajes, y es que yo no voy a dejar de hablar con fulano porque, pues aunque me ha hecho mucho daño, lo amo. Pues sí, nada más que a lo mejor esa persona tiene algo que no eres tú más adelante. O bien a ti esa persona ya no te está enseñando nada y llegó el momento de cerrar un ciclo y comenzar un nuevo ciclo. Yo no digo que esto es fácil, a todos nos pega bastante incluso deshacernos de una blusa que nos encanta pero que ya tiene hoyitos, de unos calcetines que les gustan para dormir pero que si ya tienen agujeros y ya están muy remendados, pues los agarra mamá o la esposa o qué sé yo, el marido muchas veces que dice, oye, ¿por qué te pones esa camiseta si ya está toda raída para dormir un día simple y sencillamente no la tiran a la basura y no es opcional lo mismo sucede con la vida mis ángeles cuando nosotros nos negamos la vida hace las cosas a lo mejor de una manera más violenta pero es porque se necesita nadie sale ni entra a nuestras vidas si no lo necesitamos nosotros eso quiero yo que lo mantengas en consideración Aries para que no te me mortifiques para que no te preocupes para que no te me culpes pero este año que viene, el 2021, es de adaptación. Así que mucho ojo con lo que haces con tu pareja, si es que eres casado, porque las decisiones que estemos tomando hasta final de año, muchas no van a tener un paso atrás. ¿Por qué? Porque el próximo año, si este fue de quitarnos lo que nos estaba estorbando, el próximo es que nos adaptemos a lo que hay para seguir avanzando. Así que cuidadito con tus decisiones. Por otro lado, este mes la energía no te va a faltar, eh marte te va a tener ahora sí que super motivado. Tú sabes que quieres y vas por lo que tú necesitas este mes, por eso vas a acabar tan agotado, terminando el mes, así que definitivamente los arianos no tienen pretextos para tener un mal diciembre, ¿eh? porque van a tener la energía, van a tener suerte, van a estar de buen humor, van a estar muy receptivos. Y por cierto, en el tema del amor van a estar muy afortunados los Arianos este mes de diciembre, así que a ponerse guapos. Y eso sí, eh, no se olviden que no es buen tiempo para andar por ahí repartiendo besos, así que cuidadito. Por otro lado, mis angelitos, en cuestión de amigos, pues van a estar un poquito pues solicitados por ellos para salir, para hablar, pero la recomendación de la abuela, acuérdense que diciembre es un mes más bien familiar y de hecho los arianos van a estar tendiendo más a estar con su familia. Esto es bueno. Así que, por favor, no se me vayan a dejar sonsacar. Acuérdense que tienen todo el año para ver a los amigos, pero diciembre, diciembre es para la familia. También diciembre es un mes que me le anuncia a Aries el encuentro con personas de su pasado. Aquí mis angelitos, como ya les dije, sobre todo a los matrimonios que traen problemas, hay que meditar muy bien lo que vamos a hacer. No perdamos mucho por poquito. Las personas de nuestro pasado pues pueden haber cambiado por muchísimas cosas. Todas las personas cambiamos día con día. ¿Por qué? Porque somos víctimas hasta cierto punto de nuestras circunstancias. Así es que cada cosa que nos pasa nos va marcando un poquito y vamos cambiando nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Mucho cuidado, mis angelitos, con andar por ahí idealizando personas, poniéndoles cualidades que no tienen o peor aún, Pensando que son las mismas personas que fueron hace 10, 15, 20 años. Eso no es así, mis angelitos. Así que muy atentos. Si se encuentran con gente de su pasado, saludar no está mal, platicar un poquito, recuperar viejas amistades. Eso está muy bien. Pero cuando son amores de nuestro pasado, hay que recordar qué fue lo que pasó que nos hizo terminar esa relación. Las personas no cambiamos, ¿eh? Día con día nos complicamos un poquito más y si tenemos algún tipo de problema lo vamos haciendo más grande conforme pasa el tiempo. Una persona que tiene mal genio cuando es adolescente de grande esa persona se puede convertir en muchas cosas desde una persona demasiado violenta hasta una persona que golpea, etcétera, etcétera. Así que cuidado. Y bueno, para los solteros, a pesar de que van a estar muy afortunados en el amor, créanme, mis angelitos, que la mayoría de la gente que conozcan este mes de diciembre les va a parecer que están, pues, bastante lejos de lo que ustedes tienen como prototipo de hombre o mujer. Yo sé que no existe la mujer ni el hombre ideal, pero pues los arianos tienen determinados requisitos que no pueden faltar en una persona si de amor se trata, y eso va a ser un poquito difícil que los encuentren. Por eso les recomiendo que no idealicen personas o que si se sienten solitos no quieran hacer encajar a determinadas personas en su perfil porque esto lo que los va a llevar a ustedes es a que en cuanto se sientan un poquito mejor que eso va a ser como en enero o febrero aquí ya estas personas las van a querer desechar y eso no va a ser fácil. Entonces vamos a ahorrarnos problemas. En el trabajo, como ya les comenté, ahora este mes de diciembre ponemos las bases de lo que va a ser nuestro mes de enero. El año 2021 va a empezar muy bien para los arianos. Sin embargo, mis angelitos, vamos a tener que evitar riesgos de todo tipo. Vamos a mantenernos apegados a marco legal y vamos a evitar los negocios ilícitos. Porque mis arianos que se me metan en este tipo de negocios, créanme que no van a tener un muy buen año 2021. Pero los que se porten bien, esos aries que están dedicados a su trabajo, esos que no le tienen miedo al fracaso porque saben que lo pueden en vencer, a esos me les va a ir muy bien. Pero lo que viene a ser este mes de diciembre es un mes muy importante, ¿por qué? Porque aquí es donde ustedes comienzan a planear, muy listos, ¿eh? Acuérdense que camarón que se duerme se lo lleva la corriente, así es de que ustedes, bien sabios, bien inteligentes, vamos a valorar cada cosa que vamos a hacer porque queremos cerrar muy bien el año y queremos comenzar magníficamente el 2021. Este mes de diciembre te vas a ver bastante determinado y esto les va a gustar mucho a tus jefes, a tus clientes, a la gente que trabaja contigo, cualquier persona que esté relacionada con tu actividad profesional se va a sentir maravillada de verte que estás motivado, que sabes que puedes lograr las cosas porque esa seguridad que tú tienes y tu motivación. Créeme que la contagias a la gente que está cerca de ti. Esto te va a ayudar bastante porque va a hacer que te sientas aceptado y con ganas de salir adelante. Pero... Ay, bueno, yo siempre tengo mis peros, mis ángeles. Hay que tener mucho cuidado que no te gane la arrogancia. Oh, sí, piensan que soy el mejor. Oh, sí, yo soy buenísimo para todo. Pues mucho cuidadito, mis ángeles, porque la arrogancia me los puede hacer que empiecen a fallar a sus obligaciones, a que me empiecen a dejar cosas para mañana, para pasado. Y aquí lo que podemos tener es un mal fin de año y sobre todo un comienzo del 2021 bastante lento, bien dedicados, mis ángeles, no se me distraigan con gente platicona que solamente me les quita el tiempo, y bien orientaditos a lo que van ustedes siempre, a resultados. Y tenemos también del otro lado a mis arianos que pues el año me los trató mal y se sienten un poquito pues bajoneados, como decimos el México, tristes, con el alita rota, que no saben si van a poder sobrevivir ahora para el 2021. Mis angelitos, no se me desconozcan. Ustedes son los maravillosos carneros, son fuertes, son inteligentes, son líderes. Ustedes este mes no me desperdicien ni su energía ni su tiempo con gente negativa. Ustedes saben quiénes son, no tengan miedo, créanme que si buscan van a encontrar. Así es de que adelante, mis angelitos, bien conscientes de quiénes son ustedes. El mes no va a ser malo en absoluto para el que trabaje, como bien lo digo. No digo que no, las oportunidades en este momento pueden estar un poquito lejos de la mayoría de nosotros, pero hay que buscarlas. Ya se los dije yo en el video del intro. En el 2021, si queremos milagros, vamos a tener que provocarlos nosotros. Y empezamos en diciembre, así que alabarnos esa carita, a sonreír y a trabajar duro, porque tú puedes, eres el maravilloso carnero. Y para mis carneros que están muy deprimidos, acuérdense que siempre podemos pedir ayuda que no me les gane el orgullo. Hay ocasiones en que ustedes ayudan a mucha gente, y cuando ustedes están mal, se vale pedir ayuda. Habrá quien los ayude, habrá quien no los ayude, y que me los desilusione bastante, pero de que van a salir adelante, van a salir adelante, palabra de abuela. Acuérdense, mis Arianos, que este mes de diciembre, si ustedes siembran, van a tener una muy buena cosecha. Es un mes en el que la mesa está puesta para que ustedes me les vaya bien, pero no basta con que se los diga yo, una persona que se dedique al tarot, una persona que se dedique a la adivinación, qué sé yo, eso no importa, mis ángeles, eso está en nosotros. Nos pueden decir muchas cosas, incluso nuestra carta astral puede decir que vamos a ser muy exitosos. Y nosotros podemos decidir que no porque no queremos trabajar, porque estamos centrados únicamente en lo negativo de nuestras vidas y las cosas así no funcionan, mis ángeles. ¿Quieren que les vaya bien? Pues adelante entonces. Vamos a dedicarnos a trabajar, vamos a dejar de estar pensando en cosas que no nos traen nada bueno y alejar a todas esas personas negativas que no tienen otro tema más que, ay no, qué caro está todo. Ay no, de seguro nos van a correr. Uy, no. A ver el mes que viene si no nos morimos de hambre. Esa gente de lejos, mis ángeles, porque es gente que me les ensucia su energía y no la necesitan. Ustedes siembren sus semillitas, mis ángeles, y van a ver cómo en el correr del 2021 ustedes van a comenzar a recoger frutos antes de lo que se imaginan y se van a sentir muy satisfechos. ¿Qué me les espera en el 2021 al final? El éxito. Pero hay que trabajar por él. Por otro lado, este mes de diciembre, nada de callarnos, mis ángeles. Hay maneras muy educadas de decir las cosas y no necesariamente tenemos que aguantar personas o situaciones que nos estén haciendo daño. Este mes, mis angelitos, yo no los invito a que se levanten en armas, por supuesto, no los estoy invitando a que se metan en problemas, pero sí a poner un alto a aquellas personas que se meten demasiado con ustedes. No me refiero a que pongan el alto discutiendo, peleando o exigiendo, pero sí con mucha educación decirle a la persona respeto para que te respeten. Si tú me respetas, yo te doy respeto. Si yo te estoy dando respeto, quiero de regreso lo mismo porque no quiero problemas. No me permitan a su lado gente que me les grita, gente que me les levante la mano, porque Aries tiene su carácter. Y generalmente cuando un Ariano se harta las cosas terminan muy mal. Así es de que vamos a empezar desde ahorita a poner de verdad los cimientos de lo que queremos en el 2021 y que una de esas cosas que quieren ustedes de las principales, que sea el respeto, mis ángeles. Porque a los carneros se les busca mucho, están jugando con los carneros, están molestando al carnero y los carneros se detienen. Pero una vez que un carnero despierta su ira, no hay manera de detener esa ira. Así es de que vamos a evitarnos los problemas. Por otro lado, los celos, mis angelitos. Los arianos son muy dados a ser bastante posesivos. Hay que entender, mis angelitos, que cuando somos muy posesivos, en lugar de atraer a la persona a nosotros, la comenzamos a alejar porque esa persona se siente agredida. Cuando nosotros celamos a una persona, lo que le estamos diciendo a la persona es que la creemos capaz de ponernos por ahí los cuernitos, y eso es muy ofensivo, sobre todo para la mujer. Porque ahí la gran pregunta sería, ¿y si crees que te estoy engañando, por qué estás a mi lado? Si no te gusta como sois, si crees tú que soy una persona que no merece tu lealtad, ¿por qué estás a mi lado? Los celos es una cosa, mis ángeles, que destruye no solamente a la persona que es celosa, también a la persona que celan. Así es de que hay que trabajar con ese tema, mis arianos, porque pueden perder gente importante, simplemente porque ustedes no se sienten seguros. Y esto a mí a veces me extraña mucho porque los arianos, mis ángeles, ya sean feos o feas o guapos o guapas. Son muy seguros de sí mismos y saben que siempre va a haber alguien que los va a estar esperando. Así es de que por favor, mis ángeles, no cometan errores. Cuando comenzamos a celar a alguien es porque tenemos razones, porque tenemos las pruebas. Pero eso de ponernos a celar a una persona sin tol ni son, no me les va a dejar nada bueno este mes de diciembre. Terminen el mes tranquilos, confiando en sus parejas y si no tienen pruebas, a quedarse calladitos. Y bueno, mis angelitos, con la familia aquí hay que tener cuidado de que si vemos que hay problemas, no tratar de evitarlos. Es tiempo de afrontar, porque estamos terminando el año. Y cuando afrontamos un problema, no necesariamente tenemos que discutir. Vamos a tratar de enfrentar esos problemas que hemos venido evadiendo, porque es lo que hacen los arianos cuando están muy ocupados. Y no se quieren distraer con temas domésticos. Sin embargo, mis angelitos, esto no va a arreglarles los problemas, se los va a aplazar. Y muchas veces un problema pequeño, cuando ustedes se decidan a resolverlo, ya es inmenso y difícil de resolver. Ya sea que sean problemas con los hermanos, con la pareja o con quien sea, traten de resolver esos problemas, mis ángeles. Hagan una tregua. Vamos a ponernos en paz en lo que termine el año y en enero. Ya veremos, pero de momento vamos a amigarnos. Así que recordar que no quiere enfrentar un problema no necesariamente quiere decir que va a desaparecer. ¿De acuerdo? Están avisados. Por otro lado, también hablando de la familia, hay que tener mucho cuidado de no alterarnos, hay que ser tolerantes, hay que tratar de ser comprensivos y yo sé que les estoy pidiendo un montón. Pero esto es necesario, mis angelitos, ¿Por qué? porque ustedes necesitan paz. Ha sido un año tremendo para todo el mundo, y yo creo que te mereces pasarte unas fiestas tranquilo, en compañía de la familia, sin problemas con nadie. Tanto mujeres como hombres este año, pues han tenido un año bastante pesado, no como los de otros signos, porque hay que reconocer que los arianos saben muy bien manejarse en distancias cortas. Y bueno, aquí aprovecho para aclarar algo por ahí un Ariano me hizo la pregunta abuela, ¿qué es eso que dices tú de que hay que saber manejarnos en distancias cortas? Imagínense mis ángeles que están en un ruedo, en una plaza de toros, y les avientan un toro. Lo que hace el torero es manejarse en distancias cortas. Tiene toda su atención en el toro para que no lo envista. Y cada que se viene el toro a quererlo embestir ya ven que grita la gente, ole. Así que manejarnos en distancias cortas quiere decir hay que aprender a torear los problemas, a resolverlos sin salir lastimados. ¿Qué necesitamos? Pues lo mismo que necesita un torero, mis ángeles. Pasión por lo que quieren, la valentía, y la inteligencia. Con esas tres cositas se manejan perfectamente en distancias cortas y salen adelante en cualquier problema que se les presente. Es algo así como lo que les digo yo a ustedes de que en la vida hay que ir con la razón, no con los sentimientos. Porque cuando vamos con las emociones y los sentimientos a flor de piel, siempre nos metemos en problemas. Pero cuando llevamos por delante la razón, Ahí es muy difícil que las cosas nos salgan mal, porque estamos pensando, y estamos pensando en frío. Si nos entendemos, mis angelitos, bueno, dicho lo anterior, continuamos. Como les decía, mis angelitos, a fin de mes, ustedes van a estar queriendo tomarse un respiro, tomarse un descanso. En estos momentos no son muy aconsejables salirnos de vacaciones, por seguridad no solamente para nosotros, para nuestra familia. Pero lo que sí podemos hacer es quedarnos en casa, como les comentaba. Ay, sí, quiten esas caras. Yo sé que no hemos salido de casa y sé que todos estamos hartos, pero que quieren, estamos en la era de la pandemia. ¿Qué quieren que hagamos? Así están las cosas. Yo no puse el bicho horrible este que nos anda persiguiendo y yo creo que cuidarnos, mis ángeles, nosotros cuida toda nuestra familia. No le lleven bichos a la familia y vamos a tratar de estar tranquilos. Así de que nada de que, oye abuela estamos encerrados. Bueno, así estamos todos. Yo también. Pero yo los tengo a ustedes, mis ángeles. Y aquí me consuelo con ustedes. Ustedes también busquen algo con que entretenerse y dejen de renegar. El punto es que necesitan descansar. Agárrense la última semana si pueden hacerlo, la que va del 25 al 31 de enero. Traten de agarrarla para chiquearse, para consentirse, para estar con la familia, para platicar. Ahora sí que vamos a tratar de fortalecer esos lazos afectivos de familia porque los vamos a necesitar mucho en el 2021. Cuando estamos bien con nuestra familia nos sentimos más fuertes. ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotros la seguridad de que no estamos solos y hace que nos sintamos muy bien. ¿de acuerdo? Así es de que vamos a afianzar nuestras relaciones familiares en los últimos cinco días y nada de discutir. Por otro lado... La primera semana y la segunda más o menos como a mediados la cosa va a ir bastante lenta para que no quieran correr antes de caminar. Vamos a tratar de meter el acelerador a partir del día 15, mis ángeles. Vamos a usar los primeros días de diciembre para organizarnos, para empezar a sacar pendientes y ya una vez que llegue el día 15, ahora sí, ya empezamos a planear. ¿Qué es lo que vamos a hacer para el 2021? Vamos a estar más tranquilos, vamos a estar más relajados y sobre todo vamos a tener quien nos apoye en prácticamente todo. Ay, pues, ¿qué quieren? Es el espíritu navideño. Y sus compañeritos y la familia, por supuesto, que los van a querer apoyar. Y ustedes, déjense querer. Sí, sí, me oyeron bien, déjense querer. Nada de ponernos orgullosos de que no, yo puedo solo. No, no, no. Si me les ofrecen ayuda, tanto a hombres como a mujeres, digan ustedes, venga la ayuda, toda la ayuda que yo pueda recibir. Este mes, excelente, y la que me puedan dar para arrancar el 2021, adelante, yo aquí recibo todo. Mientras que no sean cosas malas, venga todo. Y ya por último, mis angelitos, hay que cuidarnos mucho de los excesos. Sí, señoritos, me escucharon bien. Hay que cuidarnos de los excesos y si queremos cerrar bien el año. Nuestra salud va a estar perfecta prácticamente todo el mes, salvo los que ya tengamos algunos problemitas crónicos. Hay que estar al pendiente de las medicinas que nos tomamos. Pero si no queremos accidentes, si no queremos sentirnos mal, vamos a cuidar los excesos. Todo es bueno, pero con medida, mis ángeles. No me exageren mucho en el vinito, no me exageren mucho en la comida, vámonos con calma para cerrar este mes perfecto. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí me quedo con ustedes, mis angelitos. Van a tener un muy buen mes los arianos, como ya se dieron cuenta. Ya va a depender de ustedes, mis ángeles, de las ganas que tengan de salir adelante. Y ya saben, mis ángeles, hay que descansar. Hay que tratar de dedicarle el mayor tiempo que podamos a la familia. Necesitamos afianzar lazos familiares. Es muy importante que estén bien con la familia porque eso les va a ayudar. Muchísimo a sentirse seguros, a sentirse respaldados. Siempre el cariño, el amor y la aceptación de nuestra familia hace que nos sintamos muy bien. Y ustedes, los carneros que son prácticamente invencibles, van a cerrar muy bien el año. Pero ya lo saben, ¿eh? Hay que cuidarnos. Y ya por último, mis ángeles, al final de este video les dejé eh, las Navidades de la Abuela Gina. Ahí por ahí lo consultan. Es importante que no tienen el dinero. Viene una época difícil el año que entra. La mayoría de nosotros tenemos poco dinero. No malgasten el dinero. Piensen bien sus regalos. ¿A quién le van a regalar? ¿Por qué le van a regalar a esa persona? Regálenle a gente que los ha acompañado. Gente que ha sido buena con ustedes. Que ha estado con ustedes en buenas y malas. Y no se sientan obligados a regalarle a esas personas que nunca les regalan nada. Ya saben. Operación Galletas. Pues bueno, mis angelitos, no se olviden suscribirse a mi canal si no están suscritos. Aquí yo les jalo las orejas gratis, eh, a ratitos. Lo que no entienden en su casa aquí conmigo lo entienden con cariñito. Y pues mal que bien ahí se enojan algunas veces, otras están sonrientes y me dan las gracias, pero algo se les va a pegar bueno de este canal. Y bueno, mis angelitos me regalan su like si les gustó el video, porque es importante aquí en YouTube ese asunto de los likes, yo no sabía, pero ya que me enteré, pues me dejan un like. Y si quieren ayudar a la abuela, compartan el video con sus amiguitos y les contesto más tarde los mensajes ya que acabemos con el horóscopo. Bueno, mis ángeles, bendiciones, paz y luz en sus caminos. Yo soy Gina Mateos y estoy encantadísima de que me hayan acompañado en este video. Nos vemos más tarde, ¿eh? Bendiciones, gracias por escucharme.